Soy Giselle Patricia Lara Guacía, docente de la institución educativa Cazucá, hace 16 años, ubicada en Soacha, Cazucá, donde la comuna está, el comuna 4, en el estrato 0 y 1. Nuestra institución está haciendo el mayor esfuerzo por sacar a estudiantes adelante. En nuestra clase del día de hoy será una clase de matemáticas del grado tercero de básica primaria en el tema de restas, llevando y problemas de la cotidianidad. Tengo 41 estudiantes y un niño con educación especial. Nuestra clase está dividida en tres etapas. Nuestro inicio, que parte de un problema del contexto, nuestro desarrollo, que lleva una ejercitación y una modelación, y nuestro cierre, que es un trabajo cooperativo donde los estudiantes podemos analizar los aciertos y los problemas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Se sientan. Gracias. Vamos a iniciar entonces con la clase de matemáticas. Verónica y Laura, por favor, repartimos los libros rápido, rápido, rápido. Y los demás vamos a sacar el cuaderno de matemáticas. En la agenda. Ya sabes. ¿Listo? Charita. Ya. Página 15. Ana María, ¿qué dice la página 15? ¿Listo? Desarrolla tus competencias. Resuelve las siguientes sustracciones. Entonces, ¿cuál será el tema? Sustracción. Restas. 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 ¿Listo? Fecha 27. El libro lo vamos a dejar un momentico cerrado porque yo les voy a contar primero una cosa que me pasó a mí. ¿Listo? ¿Listo? Todo el mundo se ubicó aquí. Uno, uno, dos, dos. De nuevo todos porque aquí, mira, mi amiga no ha guardado. Uno, dos. Eso, muy bien. Resulta que tengo un problema. Les voy a contar una historia, pero ustedes la miran aquí al tablero. ¿Listo? Cuando yo era pequeñita, ven ahí, ¿se acuerda que este dibujo quién lo coloreó? Nosotros. Pero resulta que cuando yo era pequeñita, mi mamá me mandó al mercado. Y resulta que cuando ella me mandó al mercado, me dijo que fuera por unas frutas. Y ella me mandó comprar banano. ¿Alguien sabe el precio del banano? ¿Quién ha ido a la tienda? 200. ¿200? ¿Cuánto? 200. 200. Bueno, vamos a poner que este banano mamá me mandó comprar y valía 200. ¿200 qué? Pesos. 200 pesos. Porque mi mamá iba a hacer una ensalada de fruta. Luego me dijo que comprara una fruta, pero que no estuviera verde. Piña. ¿Alguien ha comprado piña? ¡Sí! ¿Quién? ¿A José, mil. Cuánto? A 2,000. ¿2,000 está una piña? ¡Sí! ¿A mí? 2,000 pesos me costó esa piña. También me mandó por otra fruta. ¿Qué fruta será para una sandía? ¡La sandía! ¿La sandía? El kiwi, profe. ¡Uy, no! ¿Kiwi no puede comprar? ¡Sandía! ¿Sandía que no puede comprar? ¿Qué sandía? ¿Allí dónde? Pero me tiene que comprar. Pero sería una patilla 500. ¿Cuánto? Un pedazo de patilla 500. Un pedazo de patilla 500, pero como es una completa. ¿Mil? No, mil. ¿4,000? No, mil. ¿Cuánto? Tuve un problema. ¿Cuatro piñas? No, tuve un problema. Que no me alcanzó para comprar la. Porque no me alcanzó la plata. Entonces, resulta que mi mamá me dio una plata, pero no me alcanzó. ¿Qué hago para saber cuánta plata me dio mi mamá? 5,000. ¿Pero qué hacemos? Una suma. ¿Qué sumo? Dos. El que me lo haya dado, me levanta la mano. Laura. Tiene que sumar todos los pesos.
cuenta primero. ¿Cómo es? Uno. ¿Cuánto hay ahí, Daniel? 3.200. ¿Cuánto hay, Daniel? 3.200. Daniel, ¿cuánto hay? 3.200. 3.200. Pero resulta que esta fresa costaba 1.500 pesos. Uf. Porque es que me mandó por muchas fresas. No por una, sino por muchas fresas. ¿Por un paquete? Por un paquete. Resulta que mi mamá me dio de plata, solamente me regaló un billete de 5.000. Esto iba en un billete de 5.000. No más. ¿Qué hago ahí para saber cuánta plata me quedó para comprar las fresas? Una resta. Una resta. Sebas, ayúdame. ¿Cómo es que yo no supe? Como no era bien pequeña, yo no supe. Corre, corre, corre. Ah, yo le subo solo es resta. ¿Pero qué restamos? Si uno va al bus y uno le paga al conductor, si uno no sabe restar, ¿qué pasa? ¡Le roban! ¡Roban las cuentas!
¿Cuántas? 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 ¿Cuántas?
Y aquí está. Listo, porque se le perdieron las canicas. Listo, porque se le perdieron unas canicas. ¿Listo? Juan es buena. Yo quería ayudar a la profesora. Sí, él se comprometió para iniciar, tengo que la curar. Juan, si quieres, haz el dibujo y cambio de escribir todo el problema. ¿Cuánto falta a
Entonces aquí dentro de esta nubecita, ¿cierto? Vas a contar y vas a dibujar una cosa. ¿Cuántas mamás tienes? Una, mamá. ¿Cuántas mamás tienes? Una. Tú vas a dibujar aquí una sola cosita. Una, grande. Una. ¿Listo? Ve a ver. Como mira, como mira. Una manzana, una mamita. Espera un segundo, ¿vale? ¡Listo! ¡No se vayan por mí!
sí, yo soy. Vaya, repártalo. Gracias. ¿Cuántos son? Resta. También cantamos.
que suma. Esto está fácil. Esto está fácil. 3, 4, 9. Y esto vale 10. Vamos, vamos, vamos.
tenemos el compromiso para la casa. En la página 15, vea. ¿Ya? Página 15. Nosotros habíamos hecho esta, recuerda, miren. Pero los problemas no los habíamos hecho. El compromiso es sentarse con el papito o con la manita o con el primo o el tío, la abuelita. Vamos a leer estos tres problemas y los vamos a resolver en la casa de tarea, ¿listo? Escribimos en el cuaderno. Tarea, terminar los problemas de la página 15. Terminar. Sí. En matemáticas.